No se trata de llevar una alegría pasajera, una alegría de momento. Se trata de llevar una alegría que cree raíz. Una nube luminosa cubrió a los discípulos. ¿Y qué esa nube de la cual habla el Padre? ¿Qué dice? Escúchenlo. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Estoy aquí el 25 para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Y la próxima jornada mundial de la juventud tendrá lugar en Asia, será en Corea del Sur, en Seúl. Y así, en el 2027,